Bueno, ya se acabó uno de ustedes. En el siguiente video veremos el tema tanto por ciento y vamos a desarrollar un ejercicio sobre descuento único. El ejercicio dice a qué descuento único equivalen los tres descuentos sucesivos de 10%, 20% y 30%. Para esto, recordemos que todo número, la letra N representa a cualquier número, todo número se le puede agregar el 100%. Ustedes de repente dirán, pero si le agregamos 100%, ya no serían lo mismo, son diferentes. Pero no es así. Si le agregamos 100%, la cantidad final se sigue manteniendo. Veamos un ejemplo. Tenemos el número 76 y a este número 76 le vamos a agregar el 100%. Recuerden que el símbolo de porcentaje se puede convertir en un denominador 100. Entonces, si lo convertimos el símbolo de porcentaje al denominador 100, nos quedaría 100 sobre 100. Y dividir 100 entre 100 nos queda 1. Y 1 multiplicado por 76 nos queda 76. Entonces, es por eso que si agregamos 100%, la cantidad al final sigue siendo la misma. Veamos ahora otro ejemplo. Supongamos que tenemos el número 84. Entonces a este número 84 le podemos agregar 100%. Y recuerden que la cantidad al final sigue siendo la misma, porque 100% es igual a 1. Pero si a esta cantidad decimos, por ejemplo, que le vamos a hacer un descuento del 30%, ahí sí va a variar, ahí sí va a cambiar. Ya no sería 100%, sino como lo vamos a hacer el descuento del 30%, nos quedaría solo el 70%. Descuento es restar. 100% menos 30% nos quedaría 70% de 84. Ahora esta cantidad vendría a ser una nueva cantidad y también le podríamos agregar de nuevo 100%. Y digamos que a esta cantidad le vamos a hacer un descuento del 40%, entonces ya no sería 100%, sino 60%, porque le hemos hecho el descuento del 40%. Y así podríamos ir trabajando con los porcentajes. Algo parecido se podría aplicar en los aumentos. En los descuentos se resta y en los aumentos se suma. Entonces, ahora sí desarrollamos este ejercicio y para eso vamos a decir que el primer descuento será 10%, el segundo descuento será 20% y el tercer descuento es 30%. Entonces, para poder desarrollar este tipo de ejercicios, tenemos que comenzar con una cantidad inicial. Y para este tipo de ejercicios, para descubrir cuál es el descuento único, tenemos que colocar siempre la cantidad inicial 100. Ahora sí, a este 100 le podríamos agregar 100%, como habíamos hecho aquí o aquí. Pero no le vamos a agregar 100% porque primero vamos a hacer este primer descuento. Si hacemos el primer descuento del 10%, entonces nos quedaría solo 90%. Ahora esta vendría a ser nuestra nueva cantidad que nos va a quedar luego de hacer el primer descuento. Ahora a esta cantidad le podríamos agregar de nuevo 100%, pero no lo vamos a hacer porque vamos a hacer el segundo descuento del 20%. Si hacemos el descuento del 20%, nos quedaría solo 80% de toda esta cantidad. Ahora todo esto vendría a ser lo que nos va quedando. Y de nuevo podríamos agregarle 100%, pero no lo vamos a hacer porque ya saben que vamos a hacer el tercer descuento.
hacemos el tercer descuento del 30% y nos quedaría solo 70%. Muy bien, hasta ahí ya tienen planteado el ejercicio y ahora lo que vamos a hacer es operar. Pero antes vamos a convertir estos símbolos de porcentaje en denominador 100. 70% nos quedaría 70 sobre 100 multiplicado por 80% es 80 sobre 100 multiplicado por 90% es 90 sobre 100 y multiplicado por 100. Como todo se está multiplicando y hay fracciones y también hay ceros, entonces vamos a comenzar simplificando los ceros. Recuerden eliminar un cero arriba y un cero abajo. La misma cantidad de ceros que eliminan arriba tiene que ser la misma cantidad abajo. Un cero arriba, un cero abajo. Aquí un cero arriba, un cero abajo, un cero arriba, un cero abajo. Y aquí también un cero arriba y un cero abajo. Abajo nos ha quedado 10, que tiene un 0, pero arriba ya no hay más ceros, entonces se queda 10. Entonces nos quedaría arriba en el numerador 7 por 8 por 9 por 1. O sea, cuando multiplicamos por 1 nos queda el mismo número. Por lo tanto, vamos a escribir solamente 7 por 8 por 9. Arriba 7 por 8 por 9. Y abajo escribimos 10 porque nos quedó 10 por 1 por 1. Eso es igual a 10. 7 por 8 por 9 nos queda 504 y 504 entre 10 nos queda 50,4. Entonces, lo que nos queda al final después de hacer estos tres descuentos es 50,4. Lo vamos a escribir aquí al lado, 50,4. Este 50,4 entonces sería nuestra cantidad final. Ahora aquí vamos a hacer el siguiente razonamiento. Si hemos tenido una cantidad inicial de 100 y al final, luego de hacer los tres descuentos, nos queda una cantidad final de 50,4, entonces vamos a calcular cuál fue el descuento. ¿Cuál fue el descuento que se le hizo a 100 para llegar a 50,4? Para eso simplemente restamos 100 menos 50,4, lo cual nos da como resultado 49,6. Por lo tanto, el descuento ha sido 49,6%. La respuesta será, el descuento único es 49,6%. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.